¿Por qué? Quiero saberlo. No puedes seguir callándote por más tiempo. ¿Quién eres? ¿Por qué haces esta peregrinación? ¿Por qué? Está bien. Te lo voy a decir, a ver si dejas de hostigarme. Soy conde. Estaba en las cruzadas. ¿Con Luis? En efecto. Prometí solemnemente ser soldado de Cristo en Tierra Santa. Ya sabes que en caso de faltar a tal juramento, uno se expone a la excomunión. Hice un alto en el camino. Abandoné a mis hermanos antes de la batalla contra los infieles. Me subí a un barco genovés en Gaza y me volví al reino. Confesé mi cobardía al obispo, que es quien me ha impuesto esta peregrinación como penitencia. Así salvaré mi alma de las llamas del infierno. Eso es todo. Numerosos son los que traicionan su juramento. Y sin embargo no hacen peregrinación, ni son excomulgados. ¡Yo los he visto! ¡Que vengo de allí! Lo sé. ¿Y por qué no lo has dicho? ¿Me has hablado de ti? No, pues... Te llamas Reinaldo. Tú eres un pupilo, así es como lo llaman, puesto que naciste en el reino de Jerusalén. De padre franco, hijo de un cruzado, y de madre árabe convertida. Cristiano de nacimiento. Maronita. Tu padre desciende del más feroz de los francos de Oriente, Reinaldo de Châtillon. Degollado a manos del mismísimo Saladino después de la derrota de los francos. Utrella era un energúmeno. Cuando pienso que transportó barcos a trozos por el desierto de Arabia en caravana para volverlos a montar en el Mar Rojo, con el propósito de tomar la Meca. ¿Por qué me llevas contigo? Para obligarte a cumplir la pena del tribunal. ¿Sabes por qué me han condenado? No. No soy más que uno de esos pupilos al que renunciaste a proteger. Para expiar tu pecado bastaba con la peregrinación. ¿Por qué se te ha encomendado una carga como esta? Porque me lo ha pedido el obispo. Vaya. Y voy a mantener mi promesa. Si deseas mortificarte aún más, allá tú. Pero está de más. Tiene que haber algo más. Una falta más grave que tu perjurio. Una que no quieres confesar. ¿Hace 3 semanas que te arrastro? ¿Es que nunca vas a andar delante? Todavía quedan 3 semanas para llegar a Santiago. Y échale un par de meses para la vuelta. ¡Sin cadenas! Sí, gracias a Dios. Las romperá el herrero cuando el notario de Compostela nos dé los certificados. ¿Y solos? Cada uno por su lado. Pues cuanto más deprisa camines, antes podrás subirte al barco de Marsella y volver a tu casa. Así que, por el amor de Dios, deja de pensar en fugarte y sostén la cadena en vez de dejar que te arrastre. En materia de migraciones humanas, el siglo XII fue uno de los más espectaculares de la historia. Multitudes de todas las clases sociales y de todos los países de Europa dejaban sus castillos, sus ciudades, sus pueblos, sus chozas para partir a las cruzadas con el fin de reconquistar Jerusalén a manos de los musulmanes. Los supervivientes de estas expediciones se instalaron en Tierra Santa y se asentaron allí. 150 años después de la primera cruzada, durante la séptima cruzada, la de San Luis, allá por el año 1250, empezaba a saltar la duda sobre la permanencia de la presencia de los francos en Palestina y en Siria. Paralelamente a esta oleada militar hacia Oriente, se sucedía otra forma de trashumancia, esta vez pacífica, que empujaba a una multitud de peregrinos a lo largo del Camino de Santiago. Para un parisino, este periplo hasta el interior de Galicia, en España, era de 3.000 kilómetros ida y vuelta. Para un danés era de 5.000 kilómetros, unos 6 meses de camino.
Los ricos iban a caballo, acompañados por una escolta. Peregrinación o cruzada, se lanzaban a ello para cumplir un voto o expiar una falta. Pero no se trataba solo de eso. ¿Por qué? Vengo del país en donde nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. ¿Qué puede haber tan importante al final del camino? Santiago es el símbolo de la reconquista de las tierras que los infieles robaron antaño a los cristianos. Es el patrón de las cruzadas. Debería gustarte, Utrella. Santiago tenía como sobrenombre el Matamoros. Bajó de los cielos para acudir en auxilio de un rey cristiano atacado por un emir. Santiago, él solo, hizo huir a todo un ejército moro. Fue el mejor en la reconquista de la España árabe. Durante 1000 años, el día de Santiago, en Santiago de Compostela, ante la multitud de peregrinos, el fuego representaba las mezquitas. En la actualidad más reciente se ha puesto fin a este espectáculo considerado belicoso. Pero a inicios del milenio revivía en los españoles el espíritu de la Guerra Santa contra los árabes, que 4 siglos antes se habían adueñado de su territorio. El siglo XII estuvo marcado por el inicio de una confrontación entre el cristianismo y el islam. El año 800 había sido la época de grandes imperios que apelaban a la religión. El Imperio Árabe en nombre del Islam. Y el Imperio Bizantino y el Imperio de Carlomagno en nombre del cristianismo. El siglo XII fue el siglo de las reconquistas y siempre en nombre de la religión. El occidente de Carlomagno se rompió en 1000 pedazos y se vio ensombrecido por la inestabilidad política. Se vivió en Occidente un periodo de confusión a causa de las disputas entre reinos y feudos. A causa de las invasiones, vikingos, húngaros, etc. A causa del hambre. Durante esa misma época, en cambio, el Oriente Árabe conocía un gran esplendor. Durante el siglo XII sucedió lo contrario. El oriente musulmán se disgregó en manos de los invasores turcos, mientras que el continente europeo conoce un despertar y con él una renovación de la iglesia y de la fe que lo llevan a la conquista. Los peregrinos se abalanzan en masa a los caminos de los santuarios, desde los más insignificantes a los más sagrados, Jerusalén, Roma y el recién llegado, Santiago de Compostela. Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena. El impulso espiritual hacia Santiago se conjuga gracias a la voluntad del papado y de los monarcas españoles de expulsar a los árabes de España. Este espíritu de reconquista se magnifica por un propósito aún más ambicioso: recuperar de manos de los musulmanes las tierras que 5 siglos antes se habían adueñado. Las tierras en donde Jesucristo había vivido. España no es un país muy hospitalario. ¿Acaso te han parecido hospitalarios los reinos francos de Oriente? En apariencia, sí. Al fin y al cabo éramos vuestros salvadores. Estábamos ahí para protegeros del infiel. Para proteger vuestras tierras y vuestro comercio.
Pero para vosotros éramos algo impuesto. Vuestro reconocimiento no era real ni sincero. Mira, te voy a decir lo que pensamos de vosotros. Lo único que nos hacía falta a nosotros eran grandes chifladuras. Eso es exactamente lo que nos trajeron los príncipes y reyes de Francia, Inglaterra, Alemania o Noruega. Todos querían cubrirse de gloria. Y no han hecho más que complicar nuestras relaciones con la población islámica, ya de por sí delicadas. Nosotros lo único que queríamos eran refuerzos. Brazos, barcos, soldados, caballos, armas. Para protegernos a nosotros y a nuestros bienes, para ser más exactos. Y también queríamos oro, para reconciliarnos con los emires. El oro hace milagros. Pero no necesitábamos esas ostentaciones de caballeros ávidos, ni tampoco grandes batallas, y menos aún todas esas masacres. Muchos hombres iban allí por un acto de fe, para responder al llamado del Papa. Yo era uno de ellos. Hombres que habíamos prometido reconquistar Jerusalén, aunque tuviéramos que morir para defender a los cristianos. Más para ganaros el paraíso que para defendernos. Para los que fueron allí, su propósito era redimirse de los pecados. Por supuesto. ¿Y acaso la conquista de la vida eterna no es la cosa más importante sobre la tierra? ¿Sabes al menos cómo empezó todo? Mal. Solo sé lo que decían mi padre y mi tío por la noche frente a la chimenea. Mi bisabuelo participó en una de las primeras cruzadas. Y fue uno de los pocos que sobrevivió. Su hijo, mi abuelo, también fue a las cruzadas y murió en combate. ¿Has oído hablar del llamado de Urbano? Ah, la iglesia. Pues en Clermont, en 1095, ante una reunión de obispos y abates del reino, el pontífice Urbano, un franco, lanzó la idea de las cruzadas. Los turcos estaban apoderando de la parte más grande del imperio bizantino y de las posesiones de los árabes de Palestina. Perseguían a los cristianos y cortaban el paso a los peregrinos. Urbano declaró que era necesario acudir en su auxilio. Exhortó a todos, ricos y pobres, a ir a reconquistar los lugares santos. El llamado estaba dirigido sobre todo a los caballeros que pasaban el tiempo matándose entre ellos de feudo en feudo. Que de ahora en adelante sean los caballeros de Cristo que luchen ahora, con razón, contra los bárbaros, esclavos del maligno. Aquellos que luchaban contra sus hermanos y sus padres. Aquellos que se hicieron mercenarios por un lucro miserable. Los que aquí están tristes y son pobres, allí serán felices y ricos. Los que aquí eran los enemigos del Señor, allí serán sus amigos. Que empeñen sus bienes. Que se procuren lo necesario para sus gastos. Que se pongan en camino bajo la dirección de Dios tan pronto como pase el invierno. Cristo así lo ordena. El llamado de Urbano obtuvo un resultado inesperado. Monjes predicadores surcaron Europa, pronunciaron sermones encendidos, seduciendo con las recompensas prometidas por el Papa,
la redención de los pecados, el acceso directo al paraíso en caso de muerte durante el camino o en combate. Los soldados de Cristo se alzaron por decenas de millares. En toda Europa, la caballería se enroló con entusiasmo. Tag zum Bistum, Herr! Darf ich euch fragen, wer zu unserem Weg ist? In Teil gelandet, Herr. Dies ist auch mein Weg. Was folgt uns? Gern. Wie heißt ihr, Herr? Johannes, Herr. Ich Und euer Name? Ich bin der Herr Hermann. Seid gegrüßt, Herr Hermann. Mein Freund. Tag zum Bistum. La primera gran cruzada fue dirigida por grandes señores: Godofredo de Bouillon y Balduino de Boloña, lorenenses y descendientes de Carlomagno, el hermano cadete del rey de Francia, Raimundo de Saint-Gilles, de Toulouse, y el hijo de Guillervan, normando. Todos bien equipados y acompañados por escuderos y sirvientes. Asimismo, partieron una docena de miles de caballeros y 80.000 soldados de infantería, aproximadamente un total de unos 100.000 hombres. El llamado del Papa provocó un alzamiento en masa, una oleada que se dirigió a Oriente Próximo. Pues mucha fe no se veía con De Hugo. Muchos caballeros partieron más por gusto a la aventura porque se aburrían en sus castillos. Ese era mi caso. Porque veían gloria y fortuna al final del camino. O bien por escapar de las deudas. Es verdad. Cadetes, bastardos y otros caballeros sin tierra soñaban con oro, botines, pillaje. Mucha gente sin linaje y miserables partieron presto, viéndose de repente ricos de futuro en el paraíso. ¿Has oído hablar de la expedición de los mendigos? Familias enteras, con mujeres e hijos, partieron en medio del desorden, bajo la bandera de Pedro el Ermitaño o de Gualterio sin Blanca, un nombre que lo dice todo. Se portaron muy mal. Atravesaron regiones robando grano, saqueando pueblos. Cuando esa gente sin recursos llegó a Constantinopla, esperaban que los bizantinos, cristianos como ellos, los armasen y los alimentasen. Los bizantinos los hicieron atravesar el Bósforo para librarse de ellos, sabiendo muy bien que, del otro lado, los turcos se les tirarían encima, que fue exactamente lo que ocurrió. Eran 50.000, casi todos fueron exterminados. Con sus cráneos, los turcos alzaron un enorme osario en forma de pirámide. Mi bisabuelo lo vio. Moraleja para las siguientes cruzadas: no vayas muy lejos. Meses más tarde, los señores y los caballeros fueron los que llegaron a Constantinopla. Se plantaron ante las murallas. Una muralla triple, impresionante, increíble. Yo la he visto. Y bueno, debido al mal recuerdo que dejaron los mendigos, los bizantinos les negaron la entrada a la ciudad. Así que los cruzados se vieron obligados a acampar delante. Los bizantinos se sintieron entre la espada y la pared. Temían tanto a los cristianos del oeste, a los que consideraban bárbaros, como a los turcos del otro lado del Bósforo, los que les acababan de quitar la mitad de su imperio. Los turcos musulmanes de Asia Central les acababan de arrebatar Asia Menor, lo que actualmente viene a ser Turquía. Así que a los bizantinos solo les quedaba un imperio que ya no era lo que había sido: Grecia y los Balcanes. Las primeras llamadas de auxilio al Papa no tuvieron efecto, por lo que los bizantinos no tenían demasiadas razones para querer a los cristianos de Occidente. Es más, no podían olvidar que cuando los árabes se apoderaron de su imperio 5 siglos antes, Roma no movió ni un solo dedo. Después se produjo el cisma entre Roma y Bizancio.
En 1054, el legado pontificio y el patriarca de Bizancio se reunieron en Constantinopla. Se excomulgaron mutuamente por simplezas. Por consiguiente, no hubo intercambio de disculpas. Fue de este modo en que la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente se separaron. Por un lado, los católicos romanos y por el otro, los ortodoxos. El cisma representa una separación de hecho. Las disputas teológicas y litúrgicas entre Roma y Bizancio eran numerosas. Desde la naturaleza más o menos consubstancial del pan eucarístico hasta la barba que se estilaba portar en Oriente, por no hablar de la inexplicable guerra a causa de las imágenes. ¿Había que prohibir o no la representación de Cristo, de la Virgen y de los santos? Fueron los bizantinos quienes verdaderamente instauraron el cristianismo. Ellos estaban a favor de una fidelidad radical a las tradiciones. Nunca quisieron modificarlas ni un ápice por mandamiento de Roma. A los ojos de los latinos, los bizantinos tenían sobre todo la culpa por ser griegos, gente extraña, sospechosos. Finalmente, en el año 1096 se llegó a un compromiso. Los cruzados prestaron juramento al emperador de Bizancio y a cambio, este los habituallaba. Los hizo atravesar el Bósforo y a cambio, los cruzados se comprometieron a devolverle las ciudades que arrebataron a los turcos. El primer contacto con los turcos tuvo lugar cerca de Nicea. Los cruzados se confían demasiado y reciben una buena tunda. Pierden 6.000 hombres en un solo golpe. Al final consiguen aplastar al ejército del sultán y acto seguido toman la capital. Los turcos prefieren rendirse a los bizantinos y no ante los cruzados. Los cruzados se sienten estafados. Por consiguiente, deciden no devolver a los bizantinos ninguna de las ciudades reconquistadas. La travesía, en pleno verano, por la ardiente planicie de Anatolia, se vio frenada por emboscadas mortíferas y se transformó en una larga caminata sin agua durante 40 días. Cuando salieron de aquel infierno, solo quedaban 15.000 de los 50.000 hombres que eran. Llegaron a Siria y Antioquía, una de las ciudades más grandes de la época, en manos de los turcos y fortaleza inexpugnable. Una muralla de 20 kilómetros con 360 torres. El asedio duró 7 meses. El hambre reinaba más entre los francos que en el interior de las murallas. Eso les debió curtir. Una noche, un armenio que detestaba al sultán les abrió una puerta. He leído las crónicas. Los cruzados tomaron la ciudad, la saquearon y lo arrasaron todo. Es cierto, no hicieron diferencia entre islámicos y cristianos, fueran de obediencia romana o no. ¿Ortodoxos? ¿Sirios? ¿Coptos? ¿Armenios? Todo les era igual. Ese fue el principal error. Es una cosa de la que no me había percatado antes de partir a la expedición. Del gran número de nativos cristianos de origen griego, arameo e incluso árabe que viven en Tierra Santa. Todos decís lo mismo. La llegada de los francos, que somos cristianos, debería haber sido un alivio. Estábamos allí para auxiliarles, ¿no? En general, vivían en buen entendimiento con ellos. Les hemos hecho la vida imposible. Los cristianos de Oriente dicen que los árabes son más corteses que los francos. Lo que me impresionó al llegar allí es que 150 años más tarde, las cosas siguen igual. No ha cambiado la manera de maltratar a los cristianos de Oriente. Tanto nosotros como vosotros. Ahí me asaltaron las dudas. Cada vez que una ciudad se le resistía, los cruzados se entregaban al exterminio. Convirtieron Maharat en una ciudad de muertos.
La población se vio obligada a irse y exterminaron a 20.000 personas. Mujeres, niños, ancianos, cuidándose mucho de no dejar ni uno. Mira, ya me conozco a los árabes. Si los cronistas dicen 20.000, hay que dividir la cifra entre 10. Admitámoslo. 2.000 personas decapitadas o destripadas ya es una cifra lo suficientemente horrible. Los cruzados hubieran sido capaces incluso de comerse la carne de sus víctimas. Quizás algún caso aislado. Para escapar a la matanza, la población y sus emires toman la delantera. Ofrecen a los francos avituallamiento y caballos. Algunos incluso proponen oro para evitar una alianza. Para engrosar sus filas, los cruzados reclutan mercenarios, cristianos orientales. Más atareados en ocupar territorios que en tomar Jerusalén, de los primeros cruzados no quedan más que un millar de caballeros y algunos millares de soldados de infantería para continuar. Después de 3 años errando, cuando descubren Jerusalén a lo lejos, se ponen de rodillas, lloran de felicidad y rezan, pensando que Dios les va a dar la ciudad santa tan codiciada y merecida. Desde lo alto de las murallas, los soldados del visir egipcio creen alucinar cuando ven a los cruzados en procesión alrededor de la ciudad cantando a voz en grito. Jerusalén no es Jericó, las murallas no se van a derrumbar solas. Entonces los cruzados ponen a punto sus trompetas y olifantes y se preparan para el asalto. Pero no disponen de máquinas de asedio. Deciden comprar los barcos a los comerciantes genoveses que hay en la costa. Los desmontan, se los llevan pieza a pieza y los vuelven a montar al pie de las murallas para hacerlos servir de catapultas y de torres. Traspasaron las murallas el 15 de julio de 1099. Cuando el sucesor de Mahoma se adueñó de Jerusalén, los árabes no mataron cristianos. No tocaron ni una sola piedra de los lugares santos. Los cruzados de Godofredo de Bouillon festejaron su victoria saqueando y exterminando a los islámicos, como se les llamaba en aquella época. La tomaron también con los cristianos orientales, los coptos, los ortodoxos, los sirios y los armenios. Quemaron judíos dentro de su propia sinagoga. Saquearon las mezquitas. Lo de Godofredo fue una carnicería. Eso los pupilos lo ignoran o lo niegan. Como te has casado con una árabe convertida, lo reconoces. ¿También sabes eso? Sin duda es la razón por la que el tribunal eclesiástico no te ha dejado escapar. A los cristianos orientales incluso se les expulsa. Pero yo tengo este pequeño detalle con el obispo de Tiro. Algunos los han trabajado a golpe de hierro para arrancarles el secreto del escondite de la Santa Cruz. Después de una semana de matanzas, como aquel que dice, ya no quedaban islámicos en la ciudad. Bueno, ¿y qué? Paganos, endemoniados. Que triunfe la verdadera fe. ¿Sabéis qué hacen en España? No se tiene piedad con esa gentuza. ¿Cuántas veces oí eso allí? Por eso quise volver. Y por esto también. El propósito del llamado del Papa no era la creación de estados de ultramar, sino la liberación de los santos lugares. Pero tras la toma de Jerusalén, los cruzados fueron tomando las ciudades de la costa una tras otra, con asedios terribles y nuevas masacres. En Trípoli,
incendiaron una biblioteca ilustre, cosa que me avergüenza. Los príncipes obtuvieron reinos y sus vasallos, feudos. El reino de Jerusalén, el condado de Edesa, el principado de Antioquía y el condado de Trípoli. Y esos reyezuelos tenían la intención de quedarse ahí, aún con riesgo de estar en lucha perpetua con el infiel. Y naturalmente nosotros acudiríamos regularmente en su ayuda para verter nuestra sangre. ¿Cuántas cosas echadas a perder? ¿Dónde queda la fe en todo esto? Yendo para allá, me di cuenta de que continuaba defendiendo intereses puramente materiales. ¿Comprendes ahora por qué abandoné la expedición de Luis? No, señor conde. No lo entiendo. También hemos hecho muchas cosas buenas. Discúlpame, estoy exhausto. Válgame Dios. Virgen María Santísima. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo un puñado de caballeros ha podido resistir tanto tiempo a los contraataques de los turcos? Pues ya te lo digo yo. La población estaba harta de la tiranía de los turcos. Necesitaba nuevos maestros. Necesitaba sangre nueva, la nuestra. El éxito de la primera cruzada se debió al coraje. Coraje a menudo alentado por la fe. Para los árabes, los francos eran brutos, sucios, ignorantes, sanguinarios y bestias feroces. Así nos describían. Pero los cronistas árabes también cuentan que admiraban nuestras cualidades guerreras. Pues claro, Balduino intentó invadir Egipto con 215 caballeros y 400 soldados en total. La expedición se detuvo delante del Nilo solo porque Balduino murió. Nuestros príncipes estaban tan seguros de ellos mismos que jugaban partidas de dados en la tienda durante las batallas. Pues precisamente por eso a veces perdieron. Los paganos estaban aterrorizados por su crueldad. Los cruzados enviaban los cadáveres de sus enemigos con las catapultas por encima de las murallas asediadas. O cabezas de turcos como regalo para el sultán de Egipto, quien los despreciaba para obtener